Bueno, pues estamos en el sendero de la mariposa monarca. El sendero comienza en Castellar de la Frontera, Cádiz, provincia de Cádiz. Si queremos hacer el recorrido, porque este sendero llega hasta el Castillo de Castellar, hasta arriba, pasamos por la Venta Jarandilla, y de la Venta Jarandilla hacia arriba, el Castillo de Castellar. Entonces, para llegar aquí, por este sendero, ¿dónde está? Esto está en Castellar de la Frontera. Castellar de la Frontera, Almoraima. ¿Vale? Si llegamos a la venta La Cantina, podemos dejar el coche allí mismo, la venta La Cantina, desayunar lo que queramos, y justamente la venta La Cantina, a mano derecha tenemos un caminito que tira hacia el río, que estará como a 50, 60, 70 metros. Ahí tenemos el cartel ya de la Mariposa Monarca, el sendero. Nos metemos siempre por la parte derecha del río y haremos el recorrido que habéis visto por el vídeo. Vamos a ver gamos, vamos a ver buitres, vamos a ver garza, vamos a ver mariposas monarcas, que se había venido. Ya tengo grabada la mariposa monarca, tengo grabada la planta de la que se alimenta, tengo grabado los gusanitos, y el recorrido llega hasta la venta La Jarandilla. De la venta La Jarandilla ya es carretera, que podemos hacerlo a pie, a coche, o a moto, lo que queráis, hasta el castillo. Como yo el castillo ya lo tengo más que visto, pues entonces me he dedicado a lo que es el sendero. Hemos visto una manada buena de gamos, hemos visto al macho, hemos visto las crías, hemos visto las mariposas monarcas, hemos visto los gusanos, hemos visto la planta de la que se alimenta la mariposa monarca. Ya le daremos la vuelta y tiraremos otra vez hacia el vehículo. ¿Qué recorrida desde la primera, desde la cantina donde dejamos el coche, hasta la venta Jarandilla? De la cantina a la Jarandilla, y de la Jarandilla al Castillo de Castellar, que sería carretera, pues habrá más o menos igual. Bueno, como estamos en el camino este, que es el que yo quería hacer, la venta Jarandilla la tengo ya aquí como a un kilómetro, que tampoco voy a verla porque ya estoy harto de verla. O sea que voy a dar la vuelta y a ver si sigo captando mariposas. Todavía me da tiempo de captar alguna. Thank you.
Esta otra planta es que la trae mucho, come y cría, igual que la otra de bonita.